Al día de hoy, 10 de septiembre, la ejecución presupuestaria está en un 52%. Sabemos de que hasta el momento, que estamos en el noveno mes del año, esta ejecución es bastante baja debido a que apenas se ha ejecutado la mitad del presupuesto general de la República. Llama la atención también de que el día de ayer en Consejo de Ministros se aprobó el anteproyecto del presupuesto general y se menciona que va a alcanzar alrededor de 430 mil millones de lempiras. Entonces, el proceso de formulación es interesante conocer cómo se realiza, debido a que se está aumentando en alrededor de 22, 23 mil millones de lempiras el presupuesto, cuando no se está ejecutando de forma eficiente en este año. Ahora, ¿cuáles son esos sectores en los que se debería priorizar en la distribución de este presupuesto que muestra este aumento? Sí, sabemos de que el presupuesto generalmente se va en lo que es sueldos y salarios, servicio de deuda pública, pero consideramos que la mayor parte del presupuesto debe ser destinada a los sectores prioritarios, como suelen ser salud, educación, infraestructura, pero en temas de inversión, es decir, en mejorar la calidad de la estructura de los hospitales, las escuelas o construcción de nuevos hospitales, mejorar el sistema vial o la construcción de carreteras. Pero la mayor parte del presupuesto se sigue destinando a lo que es el pago de sueldos y salarios de los funcionarios, en el servicio de deuda pública y en otros gastos que no vienen a contribuir a mejorar la calidad y el bienestar de la población hondureña. Con el presupuesto actual, ¿cuáles son las secretarías o instituciones que se están quedando atrasadas en cuanto a la ejecución de los presupuestos? Con el último análisis que realizamos, identificamos que la Secretaría SEDECOAS alcanzaba un presupuesto de apenas un 5% de ejecución. Es decir, esa Secretaría prácticamente no ha ejecutado nada de su presupuesto. También logramos identificar que el programa de la Red Solidaria apenas alcanzaba alrededor de un 13% de ejecución. Sabemos de que este programa es uno de los pilares en temas sociales del gobierno de la República, pero no está ejecutando de forma eficiente su presupuesto. De igual forma, la Secretaría de Energía, que es una de las secretarías con mayor presupuesto, también alcanza apenas un 25% de ejecución hasta el momento. Gracias.